mostrar el uso de fármacos en animales, considerando el mecanismo de acción. Y el mecanismo de acción de los fármacos, la mayoría se produce por unión a receptores. Y también vamos a identificar la existencia de efectos colaterales asociados al uso terapéutico. Y la definición que ya la habíamos visto es el estudio de los efectos bioquímicos y o fisiológicos de los fármacos en el organismo y de sus mecanismos de acción. O sea, estudia los efectos que ejerce el fármaco en el organismo. La farmacocinética, ¿cuál se hace? Estudia lo que le hace el organismo al fármaco hasta que lo echa para afuera. Aquí vamos a estudiar los efectos que le produce el fármaco al organismo, que es lo que yo quiero obtener para que el animal se mejore. Entonces, cuando hablamos de farmacodinamia, una de las cosas relevantes es el mecanismo de acción. ¿Cómo funciona el fármaco para ejercer el efecto que yo busco? Y la mayoría de los fármacos, la forma más frecuente, como dice ahí, de funcionar es por interacción con receptores, que nosotros le llamamos receptores farmacológicos, pero son receptores fisiológicos, ¿sí? Son receptores que están ahí. Acuérdense que los fármacos no hacen nada nuevo, hacen lo mismo que está ahí, o usan lo mismo que está ahí. Entonces, el mecanismo de acción más frecuente de los fármacos es la interacción con componentes macromoleculares del organismo, que se llaman receptores, y que al unirse, ¿cierto?, el fármaco con su receptor, se producen modificaciones en su función, y esta modificación inicia cambios bioquímicos y o fisiológicos, que son los que van a provocar la respuesta del fármaco. Entonces, la mayoría de los fármacos funciona por unión a receptores. El otro mecanismo de acción, los que no funcionan así, funcionan alterando el medio alrededor de la célula. ¿Cierto? Tenemos la célula, el medio alrededor la acidifican, le ponen más iones, magnesio, algo hacen, y ese cambio alrededor de la célula es lo que genera el cambio en el interior de la célula, que es el efecto terapéutico que yo voy a ver. Son los únicos mecanismos de acción que existen. ¿Ya? No hay otra forma. Decía, nosotros le llamamos receptores farmacológicos, pero los receptores son macromoléculas, la mayoría de ellos proteínas, y es como está escrito aquí, ¿cierto? Está el receptor, viene el fármaco, se une y se produce un cambio y se transforma en esto, y esto es lo que realmente me va a provocar el efecto. Entonces, la macromolécula, que es el receptor, generalmente es una proteína, y la interacción es específica, es diana. O sea, un receptor se une a un fármaco y punto. No es que se unan al lote. Su efecto es diana, o su unión es diana. Los receptores, como decíamos, están ahí, que uno le llame farmacológico, no quiere decir que se creen por el fármaco. Los receptores normalmente están para unirse, para funcionar como receptores de ligandos endógenos, o sea, de elementos endógenos que van a generar un efecto. Por ejemplo, hormonas, factores de crecimiento, neurotransmisores y alcaloides. El fármaco los usa, pero están ahí para funcionar, ¿cierto? Como dice ahí, con ligandos endógenos. Ya sabemos, son muy selectivos. Diana, ¿cierto? Identifican y reaccionan frente a moléculas de señalización. Entonces está el fármaco, está el receptor, se reconocen, se hacen señas y se unen. No es una unión al lote, sino que es bien específica. Y ya también sabemos que para que el fármaco ejerza un efecto tiene que alcanzar una concentración adecuada en el sitio de acción. Si no, puede unirse el fármaco al receptor, pero si es poquito, no voy a ver el efecto. ¿Sí? ¿Son los autacoides? Los autacoides son los elementos endógenos antiinflamatorios, porque estamos normalmente teniendo problemas, ¿cierto?, de heridas y hemorragia y cosas. Los autacoides son aquellos elementos que nos ayudan a contrarrestar eso. Se, se,
se mencionan, se describen como antiinflamatorios endógenos. Pero la verdad es que tienen un efecto mucho más amplio que solo antiinflamatorio. Entonces, el fármaco tiene que alcanzar una concentración adecuada para que yo vea el efecto. Si no, puede unirse el fármaco a su receptor, crear todo, pero no voy a ver desde afuera, digamos, yo no voy a ver el efecto. Por eso que tengo que usar una concentración adecuada. ¿Y cómo se unen los fármacos a los receptores? Con todas las uniones que ustedes estudiaron, ¿cierto? Enlace iónico, de hidrógeno, hidrófobos, de Van der Waals, covalente. Se pueden unir de muchas formas y todas sirven desde el punto de vista del cambio, ¿cierto? De esto, todas son igualmente eficientes. Y cuando llega el fármaco, se une a su receptor, se produce lo que se llama transducción de señales. Interpreta lo que dice el fármaco. Y aquí está el fármaco, que es una pelotita roja, el receptor es esto. El fármaco siempre es extracelular y la respuesta siempre es intracelular. No siempre el receptor está ubicado afuera, en la membrana celular, pero la mayoría de los receptores están ubicados en la membrana celular. Al fármaco, ¿cierto?, se le puede llamar, ¿dónde está? Se le puede llamar mensajero extracelular o también se le puede llamar primer mensajero, que echa el mensaje de afuera, ¿cierto?, para el interior de la célula. Entonces llega el fármaco, se une a su receptor y genera la transducción, la interpretación y la amplificación de la señal. Entonces el fármaco le entrega la información al receptor, se produce la interacción fármaco-receptor y hay veces en que esta unión fármaco-receptor estimula un segundo mensajero. ¿Te acuerdas de fisiología? Y hay veces que incluso participa un tercer mensajero y recién ese tercer mensajero va a generar la respuesta. ¿Ya? O sea, no es tan simple como que se une el fármaco-receptor y todo mágico. Hay un trabajo al interior de la célula. Pero el que genera la información y la transducción es esto, la unión fármaco-receptor. Por otro lado, le va entregando la información y se produce una amplificación de la señal. Entonces, a veces, como aparece aquí, ¿cierto? Tengo una molécula de fármaco con un receptor, pero esto también le entrega la información a las células vecinas. Entonces, aunque las células vecinas no se unan al receptor, o sea, al fármaco, tienen la información y responden. ¿Ya? Entonces no solamente llega traduce lo que dice, sino que le entrega la información a las células vecinas. A eso, a todo eso se le llama transducción de señales. Entonces lo que busca la transducción de señal es transmitir el mensaje que viene desde afuera hacia el interior de la célula y comunicar este mismo mensaje entre las células que están a los lados. De tal forma tener una respuesta más rápida. 1, 2, 3 lleva mensajero, yo voy a estallar como es que actúan como segundo o tercer mensajero. Y están siempre adentro de la célula. ¿Se acuerdan del AMP cíclico? Que era como muy frecuente como segundo mensajero. Bueno, también en los fármacos funciona mucho también como segundo mensajero. ¿Ya? O sea, lo mismo de. Si, farmacología es lo mismo que ustedes han estudiado. Que deberían haber estudiado. Bueno, y hay cuatro tipos de receptores. Ya sabemos que la mayoría de los fármacos funcionan por medio de receptores. Hay cuatro tipos de receptores prototipos, digamos, ¿cierto? Y la mayoría de los fármacos funciona por unión a estos tipos de receptores. Y esto es como que fuera una célula. Y la mayoría de los receptores están ubicados en la membrana celular. Pero aquí, por ejemplo, el receptor está ubicado dentro del núcleo. Ni siquiera en la membrana nuclear, adentro del núcleo. Entonces, no siempre los receptores están ubicados en la membrana, aunque sabemos que la mayoría sí, pero no es siempre. Entonces, tenemos un grupo de receptores ligados a canales iónicos. Esos receptores se llaman inotrópicos. Y este concepto también ustedes lo tienen que tener.
el inotropismo del corazón, ¿cierto? La fuerza de contracción del miocardio, inotropismo positivo, ¿ya? Y funciona ¿por qué? Por canales iónicos, si se fija. Eso es un proceso fisiológico. Aquí estamos hablando de fármacos, pero decimos que los fármacos usan lo que está ahí. Exactamente lo que ustedes estudiaron es esto, ¿ya? El efecto inotrópico es porque usa receptores inotrópicos. El inotropismo positivo, que es la fuerza de contracción del miocardio, se produce porque hay un estímulo eléctrico que hace que se contraiga con fuerza. Funciona igual lo de endógeno, digamos, que los fármacos. Bueno, cuando viene un fármaco y estimula un receptor, ¿cierto?, inotrópico, o abre o cierra un canal iónico. Al abrir o cerrar un canal iónico, va a producir hiperpolarización o despolarización de la membrana. La respuesta eléctrica, ¿cierto? Al estímulo eléctrico. Y eso me va a generar el efecto que yo voy a ver como efecto terapéutico en el caso del fármaco. La unión de esos fármacos a su receptor es cortita, milisegundos, muy rápida. ¿Quiénes funcionan así? Por ejemplo, los receptores nicotínicos de acetilcolina. Ya sabemos, también los receptores de la célula miocárdica, del estímulo del marcapaso. Otro tipo de receptores son receptores acoplados a proteínas G, que ya son, si se fijan, elementos que están en el interior de la célula, pero que no son segundos mensajeros. Son como colaboradores del receptor nomás. A este tipo de receptores se les llama metabotrópicos. Viene el fármaco, se une a su receptor, estimula la proteína G, y la proteína G, por un lado, puede abrir o cerrar canales iónicos, por lo tanto, lo mismo, hiperpolarización o despolarización de la membrana. Y por otro lado, la proteína G estimula un segundo mensajero, cualquiera, que haya ahí, ¿cierto?, dependiendo del fármaco, y este segundo mensajero ya va a empezar a provocar efectos. Por ejemplo, liberación de calcio, fosforilación de una proteína y otro efecto. Y entre todos me van a provocar el efecto terapéutico. La unión de este tipo de receptores es un poquito más larga, pero igual es corta. Y así funcionan los receptores muscarínicos de la acetilcolina. Otro tipo de receptores ligados a sinasas o quinasas. Lo mismo, viene, se une a su receptor, se forma el complejo receptor fármaco, ¿cierto? Y aquí se produce fosforilación de una proteína, y eso me va a generar el efecto terapéutico. Aquí la unión es más larguita, minutos, y así funciona, por ejemplo, en los receptores de la insulina. Y el último ejemplo, ¿cierto?, que son, como les digo, una especie de modelo de receptores, los receptores ligados a transcripción genética, que están siempre ubicados en el núcleo, porque ahí es donde se produce la transcripción genética. Entonces, este fármaco tiene que estar hecho, preparado para que pueda atravesar membrana celular, citoplasma, membrana nuclear, y ahí recién se une a su receptor. Tiene que estar hecho para que pueda funcionar así. Una vez que se une a su receptor, le pasa la información, se produce síntesis de ARN mensajero, que sale al citoplasma y genera síntesis de proteína. Y esa proteína o esas proteínas me van a generar el efecto. Esto dura horas, es mucho más lento, y así funcionan los receptores de estrógeno. Entonces, lo que les decía, no solo en farmacología se les llama receptores farmacológicos, pero son receptores que están ahí, para funciones normales del organismo. Bueno, y características de los receptores, ustedes ya también lo saben, especificidad, afinidad y eficacia o actividad intrínseca. Lo mismo. La especificidad es la capacidad, ¿cierto?, de un fármaco a unirse a un receptor determinado y a ningún otro. Súper específico. La afinidad es la capacidad del fármaco de unirse a su receptor y formar este complejo fármaco-receptor que ya se modifica, ¿cierto? Y la actividad intrínseca o eficacia es la capacidad del fármaco que una vez que se unió al receptor, lo activa y se genera el efecto. Bien.
cuando se une un fármaco a su receptor, ¿cierto? Que es un receptor fisiológico, puede tener un efecto agonista o antagonista. Cuando tengo un fármaco que es un agonista, que está representado aquí con la pelotita azul, viene, se une a su receptor y se produce una activación completa, como dice aquí, un efecto grande, un efecto total. El antagonista, en cambio, viene, se une a su receptor y no hace nada. ¿Se acuerdan? El antagonista ocupa el receptor y no hace nada. Bueno, este mono está mal hecho, ¿ah? ¿Eh? Así que no lo miren mucho. Pero hay fármacos que se llaman agonistas, antagonistas, lo vamos a ver enseguida. Veamos el secreto, porque ese mono está mal hecho. Entonces, no se termina confundiendo también. Agonistas. Le llamo agonista a un fármaco que imita o remeda o hace lo mismo que hace un compuesto endógeno. Hace exactamente lo mismo. Eso se llaman agonistas. Y la gran clasificación se clasifica en agonistas totales y en agonistas parciales. Los agonistas totales son aquellos que producen una respuesta máxima aunque no ocupen todos los receptores. O sea, tienen afinidad y eficacia. Lo que veíamos en el monito anterior, ¿cierto? Un efecto full, como decía, una activación completa. Los agonistas parciales, por su parte, producen siempre solo una respuesta parcial, aunque ocupen todos los receptores. Entonces tienen afinidad, pero tienen poca eficacia. Y existen otro tipo de agonistas, ¿cierto? Que no entran en la clasificación general, pero también son agonistas. Y aquí tenemos los agonistas antagonistas, que son agonistas de un receptor, pero antagonistas de otro receptor. Entonces el fármaco está, pero se divide en varios tipos de receptores diferentes. Tiene diferentes afinidades y su eficacia es menor, de hecho generalmente es menor incluso que el agonista parcial. Porque se divide el fármaco en varios receptores. Y existen también los que se llaman agonistas inversos, que su efecto es contrario al agonista. Ocupa el receptor y viene el agonista normal y está ocupado. Por lo tanto, no se puede unir, no puede producir el efecto. Tiene afinidad y tiene eficacia, pero la eficacia es inversa, es al contrario. Entonces, no es un antagonista, porque pueden ser el antagonista no hace nada. Este hace, pero hace lo contrario. Los antagonistas, el ejemplo está aquí, ¿cierto? Está el receptor, se ubica ahí y no hace nada. Tiene afinidad, pero no tiene eficacia. No hace nada. Pero, como ocupa el receptor, interfiere en la acción del agonista. O sea, viene el agonista y el receptor está ocupado. Así que no puede actuar de ninguna forma. Por eso que se llama antagonista, porque evita, ¿cierto?, el efecto del agonista. Y hay dos tipos de antagonismo, el antagonista competitivo y el no competitivo. Lo mismo que saben, si esto se lo saben. El antagonista competitivo, ¿cierto? Compite, ocupa el receptor y no hace nada, ya sabemos, ¿ya? Ese es el antagonista competitivo. Pero el antagonista competitivo tiene una particularidad, si se acuerdan. Si yo adiciono una cantidad grande de agonista, ese agonista en gran concentración es capaz de sacar este antagonista de aquí, ocupar el receptor y producir un efecto máximo. ¿Por qué este antagonista no modifica el receptor? Lo ocupa nomás. No deja que venga el agonista y lo ocupe. Pero si yo pongo mucho agonista, lo puedo desplazar y hace el efecto completo. A diferencia del antagonista no competitivo que no saco nada con aumentar. ¿Ya? En el antagonista no competitivo viene, ¿cierto?, se une al receptor, pero no impide la unión del agonista. Lo que pasa es que inactiva, altera el receptor. Entonces el receptor no lo reconoce. El fármaco y el receptor están diferentes, entonces no se reconocen entre ellos. No sé si se acuerdan, pero es un poco como funciona, ¿se acuerdan de los sitios alostéricos? ¿Ya? Era como un receptor adicional, como un pedacito adicional, que se unía, en este caso, por ejemplo,
sería el antagonista no competitivo. Viene el fármaco, se une a un lugar y modifica este receptor. Entonces, aunque venga el agonista, no se puede unir, porque el receptor no está como estaba, no está como corresponde. Y yo no saco nada con poner mucho agonista, porque no va a tener el receptor. El receptor es el que está alterado ahí. De esa forma actúan los antagonistas no competitivos. Entonces aquí yo no saco nada con poner más agonista porque no voy a conseguir efecto. Nunca. Bueno, ¿y cómo voy a ver o cómo se manifiesta, cierto, la respuesta? Que es lo que estamos viendo. ¿No me río? La respuesta al fármaco. Sí, pues sí, yo tuve que correr la silla para ver. La respuesta a un fármaco puede ser gradual o cuantitativa, o sea, la puedo medir, o hay otra respuesta que se llama cuantal o del todo nada, o tengo o no tengo respuesta. ¿Ya? Son las dos formas en que se puede manifestar una respuesta a un fármaco. Gradual o cuantitativa y cuantal o del todo nada. Cuando uno se divierte. ¡Oh, qué divertido! La respuesta cuantitativa, la gracia es que la puedo medir, ¿cierto? La puedo medir. Y el ejemplo que sale aquí es la acetilcolina. Entonces yo pongo acetilcolina, voy a tener efecto, ¿cierto? Mientras más acetilcolina, tengo más efecto hasta que llegue un máximo y ahí, aunque ponga más acetilcolina, no voy a tener efecto. ¿Ya? Entonces yo sé que si pongo más acetilcolina, voy a tener, qué sé yo, 20% más de efecto, por decir algo. Si le aumento tanto la cantidad de acetilcolina, voy a tener un aumento X de efecto. Lo puedo medir. Y bueno, el ejemplo de la acetilcolina se usa porque es el más fácil. ¿Se acuerdan cuál es el efecto más fácil de acordarse de la acetilcolina? ¿Qué hace la acetilcolina? ¿Se acuerdan? ¿La acetilcolina? Ya, eso sí. ¿Qué? ¿No se acuerdan? A ver, ¿qué? Bueno, la acetilcolina es un neurotransmisor, ¿se acuerdan? La unión interneuronal, se van pasando el mensaje hasta que llega la unión al sol con el músculo. ¿Y qué produce? Contracción muscular. ¿Se acuerdan? Ese es el efecto más que uno más se acuerda siempre. ¿Qué controla? La contracción muscular. Y obviamente, mientras más acetilcolina, contracción muscular, pero llega un momento que ya está toda la actina miocina unida, no se encuentra mal. Entonces no saco nada con poner más acetilcolina y no voy a tener más contracción muscular. Ese es un efecto, ¿cierto? Gradual o cuantitativo, lo puedo medir. Mientras más acetilcolina pongo, más contracción muscular. Bueno, el otro efecto, también la acetilcolina controla las secreciones glandulares, ¿ya? Pero el más típico, que por eso que más fácil uno se acuerda, es la contracción muscular. Entonces, la gracia es que lo puedo medir, ¿cierto? Ya sé que tengo que tener una concentración umbral para que empiece a producirse la contracción muscular con la acetilcolina hasta un máximo que después, aunque yo le ponga más, no se puede traer más. Y si pongo una dosis subumbral, no voy a tener ninguna respuesta, no voy a ver ninguna respuesta. En realidad, igual se va a liberar, ¿cierto? Y va a producir una contracción muscular, pero es tan leve que yo no voy a ver nada. ¿Sí? ¿Ya? Por eso que de nuevo tengo que usar dosis adecuadas. Y la respuesta cuantal, este gráfico no lo miren porque es del anterior, que nos mostró un gráfico para esto. Entonces, ese no va. Esta es o sí o no tengo respuesta. Cuantal o del todo o nada. Por eso se llama del todo o nada. Y aquí tengo o no tengo respuesta terapéutica. Y el ejemplo que sale aquí son las convulsiones. Cuando yo tengo un animal que viene convulsionando, yo lo único que quiero es que pare la convulsión. No quiero que convulsione menos. No me sirve que convulsione menos. O convulsión o no convulsión, ¿ya? Eso es lo que yo busco. ¿Por qué? Porque las convulsiones matan neuronas. Entonces yo agarro al animal y lo hago que pare la convulsión. No me interesa tener otro resultado. Entonces a eso se refiere, ¿ya? O tengo o no tengo. En el caso de las convulsiones también es fácil verlo porque
yo nunca quiero tener convulsiones. Sabemos que hay medicamentos, ¿cierto? Los insecticidas organofosforados producen convulsiones, pero yo no los uso desde el punto de vista terapéutico en ese sentido, ¿cierto? Lo que yo quiero es que maten parásitos externos, no que provocan convulsiones en el paciente. Entonces, lo que yo busco es cero convulsión, todo o nada. Viene todo convulsión, yo quiero nada, nada de convulsión. Una consulta, viene el paciente convulsionando, uno le aplica diazepam, ¿puede provocar un efecto paradójico para el diazepam? Sí. Y en ese caso, tienes que usar otro elemento. Tú no vas a saber antes, lo que decíamos, hay cosas que tú esperas un resultado y no lo tienes. Y el que más efectos paradojales tiene con el diazepam es el gato. Tú no tienes cómo adivinar. Puede ser que tú le hayas puesto 10 veces el diazepam a ese gato y haya funcionado deprimiendo, relajando. Y ahora tienes que usar otro. Bueno, lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, una de las cosas que uno usa, tiobental, el tiobental anestésico general, es un muy buen relajador muscular y es capaz de parar convulsiones. El problema es el riesgo del uso. Por eso es que se usa diazepam. La primera elección siempre es el diazepam. Y en otro, en segundo lugar, el propofol, que también es un anestésico general. ¿Por qué no es primera elección el propofol? Porque el propofol puede producir estimulación del sistema nervioso central y de nuevo ponerte un efecto, producirte un efecto paradójico. Entonces tienes que ir probando. Lo que siempre uno dice, el que te indica que el trabajo está bien hecho es el paciente. Tú propones con tu accionar. Y la primera elección en cualquier animal que llegue convulsionando es el diazepam. Pero no siempre en la regla. ¿Ya? Y tengo que, de nuevo, cortar la convulsión. O sea, yo no puedo decir, no funciona el diazepam, así que no voy a hacer nada, voy a poner suero solo. No. Tengo que parar la convulsión. Es lo que yo siempre necesito, digamos. Cuando viene un animal convulsionando, necesito que la convulsión pare. ¿Ya? Y tengo que hacer todo lo necesario para que la convulsión pare. A mí me pasó con una perra que la llevé convulsionando y la doctora no sabía por qué, nosotros tampoco, y la aplicó diazepam. No se le pasó. Y nos mandó a una clínica, a otra clínica, y finalmente, después de nuestro examen, era por hipocalcemia. Tuvo mucho tiempo y empezó a convulsionar. Como sé si eran convulsiones, ¿no? Pero llegó rígida. Por hipocalcemia pueden. Acuérdense que el calcio controla la contracción muscular, ¿se acuerdan? Produce la unión actina-miosina. Cuando tengo muy poco calcio, hace el efecto contrario. En farmacología y en fisiología también pasa eso. Por ejemplo, si yo pongo un exceso de un depresor, por ejemplo, el diazepam, es un depresor del sistema nervioso central. También, si a mí se me pasa la mano con la dosis, yo puedo tener el efecto contrario. Excitación del sistema nervioso central. En el caso del calcio, lo normal es que contraiga la musculatura. Para eso, una de las funciones del calcio es contraer musculatura. Pero cuando hay un exceso de hipocalcemia, te produce primero tetania, con rigidez, y después contracciones musculares, o sea, convulsiones. Y tú dices, ¿pero cómo si no tiene calcio? ¿Cómo va a producir contracciones musculares? Es porque es tan extrema la deficiencia de calcio que se produce el efecto contrario. Y el organismo empieza a usar cosas que no son para eso, para provocar esa tetania y después la contracción, la convulsión, digamos. Y ahí debería funcionar el diazepam igual. El diazepam, la gracia es que es un anticonvulsivante para convulsiones de cualquier origen. ¿Cómo funcionó? Lo más probable es que ese paciente, independiente si hubiera ido con una convulsión de otro origen, por epilepsia, porque se pegó en la cabeza y tuvo una convulsión por el golpe, ¿cierto? Lo más probable es que tampoco el diazepam hubiera funcionado. ¿Por qué no funciona en todos los pacientes? No, incluso le aumentó, ¿ya?, un poquito la dosis, claro. Y como ya esperemos qué pasa ahora y no, tampoco. No pasa nada. Claro. ¿Y eso es por el mecanismo de metabolización? Porque somos todos diferentes. Sí. De hecho, uno, cuando veamos epilepsia, lo vamos a ver. El diazepam es la primera elección. Pero lo puedo usar máximo 3 veces. Porque si lo usas más de 3 veces, ¿qué te puede morir el paciente por sobredosis sin un depresor? Entonces, yo puedo usar máximo 3 veces. A la tercera, sí o sí tengo que cambiar de fármaco. No puedo seguir
como poniéndole diazepam, como loco, ¿ya? Y son diferencias individuales, y de nuevo, no tengo cómo saberlo, ¿ya? En el caso del, no sé, ¿estaba amamantando o algo así la perrita? Había parido hace 10 días. Ya, claro. Ahí cuando pasa ese tipo de cosas, uno sospecha. Puede ser por hipocalcemia. Y uno que hace, normalmente pone calcio subcutáneo o intramuscular, cosa que vaya entregándolo lentamente. Pero igual pone el diazepam. Entonces uno está sospechando que puede ser una hipocalcemia, pero eso no significa que no le pare la convulsión. Yo igual tengo que parar la convulsión. Entonces yo hago las dos cosas. No sé si le pusieron, lo más probable es que en el otro lado que la llevaste le hubieran puesto calcio, sí, más allá, algo allá, para relajar la musculatura. Allá sí, me hicieron todo tipo de exámenes, pero acá la doctora... No, pero no examen, tratamiento, digo yo. Probablemente hicieron exámenes, porque sí. No, nadie sabía lo que le había pasado. Sí. Pero acá esta doctora no sospechó nada. ¿Y tú le dijiste que había parido así? Sí, de hecho se controlaba con ella, pero no... Ya. Nunca lo mencionó tampoco. No se dio por enterado. Bueno. Uno sospecha de cosas así, ¿ya? Yo creo que en la otra clínica, independiente de todos los exámenes que le hicieron, o por lo menos lo que deberían haber hecho, porque tú seguramente llegaste y le dijiste, vengo porque le pusieron diazepam y no pararon las convulsiones, lo que deberían haber hecho es parar la convulsión. Después hacerle todos los exámenes que tú quieras. Pero lo primero que tengo que hacer es parar la convulsión, porque acuérdense que se mueren neuronas. Mientras más tiempo está convulsionando, más muerte neuronal. Por eso que yo primero paro las convulsiones y después me preocupo por qué está convulsionando. Ese es un segundo detalle, digamos, ¿no? Eso es después. Ahora, claro, ahí sufrieron y lo más probable es que le hayan puesto calcio endovenoso, ¿ya? Pero cuando yo sospecho, yo no lo pongo endovenoso, porque si yo pongo, si se me pasa la mar, o si no hay deficiencia de calcio, yo le pongo calcio, me va a morir por ahí. Bueno, al revés, ¿cierto? El corazón va y se me va a llegar incluso a reventar por la fuerza de contracción, porque no solo controla los músculos estriados, controla también los músculos y el músculo cardíaco. Entonces no me puedo dar el lujo de andar poniendo calcio así, porque puede ser que esté convulsionando con una deficiencia de calcio, ¿no? Yo, como te digo, lo que uno debiera hacer, parar la convulsión primero y después hago los exámenes. Si me salió hipocalcemia, le pongo calcio. Si la primera veterinaria hubiera sospechado de hipocalcemia, le hubiera puesto calcio, pero no menos, porque ella no tenía los exámenes. Te lo hubiera puesto, generalmente uno lo pone subcutáneo para que vaya siendo llegado de forma lenta pero sostenida, ¿se acuerdan? La vía subcutánea, esa es la forma que uno lo hace cuando se quiere poner el parche, ¿cierto? Porque lo más probable es que esta perrita haya tenido la hipocalcemia primero por las contracciones uterinas para parir. Gastó mucho calcio en parir.